Buenos días, aquí en la camita, que no tenemos prisa, que la etapa es corta y el pueblo es tan pequeñito que no hay ni bares, nos traen la comida desde otro pueblo cercano y abre a las 4 el albergue, o sea que prisa ninguna. Además es domingo. No suelo desayunar, pero bueno, cuando está incluido el precio, pues hago un esfuerzo y lo hemos encargado a las 9. Lo que sí que sí seguro es que churros no va a haber. Demain dinem crème et tagine. Ah oui, le petit déjeuner, lait, chocolat, baguette, beurre et confiture. Las 9:30. Jean-Luc, j'ai parti, j'ai commencé. Nada más salir del pueblo hay una marca de Saint-Jacques de Compostelle. Y un caminito. Hoy es topa abajo. Y ahí lo dice. Voy sezón. Ahí que voy. Hay quien me ha dicho en comentarios que cómo es que estoy haciendo etapas tan cortas. Y paso a explicarme. Un par de semanas antes de empezar me apareció un dolor en el tobillo derecho que nunca he tenido. Y bueno, igual es la edad, que el mes que viene cumplo 59. O los kilómetros que llevo, que son unos cuantos. Las primeras etapas de Arles a Montpellier iba con Sonia, con Fernando, Marifran, sin familia. Y en vez de hacerlo en 4 días, lo hicimos en 5. Etapas cortas. Bien. Luego más adelante, pues más o menos las etapas estaban. No había mucho donde elegir. Y la verdad es que fue bien. A partir de aquí se podría doblar, hacer etapas dobles y tal, pero ya no me duele el tobillo, pero ya le he cogido gusto a hacer las cortas y creo que voy a hacer lo que pone el Gronce, que son las etapas tipo. Total, no tengo prisa. Así que ese es el motivo de que esté haciendo etapas cortas. No sé yo si más adelante luego me da el punto y me pondré a hacer etapas de 40. Pero bueno, estas del Gronce, ninguna llega a 30 kilómetros. O sea, pasa Inés. Anda, aquí delante hay dos que por la mochila parece que son peregrinos. Voy a investigar. Son una pareja francesa y creo que les he entendido que han empezado hoy y que va a hacer una semana, que llevan haciendo por partes y tal. Oui, dimanche, quelle joie de dimanche, dans les forêts de la France. Ya, ahí queda eso. Aquí todas las casas tienen las contraventanas rojo o burdeos. Están las cruces con la vieira. Pues lo respetaremos. Agosto del 44, ahí parece que pone que unos paracaidistas americanos saltaron pues aquí. Pues voy a hacer una paradita en este banco, que hace un día muy bueno. ¡Oh! ¡Qué bonito! Un pequeño lago. Viene muy bien explicado. ¿Qué pasa, peregrino? ¿No vamos para Santiago o qué? Venga. Qué buena hierbecita tiene aquí las casitas. Motivos jacobeos hay unos cuantos. Ahí delante llevo a Jean-Luc. Por la izquierda se ven estas vistas tan bonitas. Hacía días que no sacaba el casco.
se la ha calado la moto. El que estoy siguiendo por Wikiloc se equivocó y se fue para allá. Pero yo no. Esta bajadita es complicada. De nuevo en una senda. Primeras flechas amarillas que veo en Francia y cada una para un lado. Es para la izquierda. Nada, esas flechas amarillas no tienen que ver con el camino porque pone para la derecha y es a la izquierda. Aquí, pillando garrapatas. Hoy no he visto ni una mora. Parece que aquí se acaba la montaña. Y vienen dos caballitos a saludarme. ¡Buah! En Francia lo que he visto es que las castañas son, parecen más pequeñitas. Hola. Tras este pueblín solo queda una fuerte bajada. La bajadita es difícil. Aquí abajo a mi derecha se ve el pueblo. Objetivo de hoy. 3 horas, l'après-midi, je arrivé a Wassesson. Qué bonito lo que hay en el albergue. Vía Tolosana, Arles. Y nada menos que Santiago de Compostela. Aquí está Jean-Luc. Esto es una maravilla. Una solita con sillones. La cocina es perfecta, pero no hay tienda. Nos traerán la comida. Y hay que subir arriba las habitaciones. Hay 3 habitaciones iguales que esta. Está para una parejita. Magnifique. Luchadito en esta magnífica cama con edredón. Y me voy a bajar a uno de esos sillones a hacer el vídeo. Son las 5:30, ya nos han traído aquí hasta el albergue la cena y el desayuno. Divino.